Buenas. Bueno. Feliz anoche de lunes. Feliz inicio de semana, aunque nosotros no hemos parado para nada. Transmisión número 16 de 365, panitas. Bienvenidos al directo. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Transmisión número 498 del conteo total. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Pasen, pónganse cómodos las personas que se estén, que vayan a unirse o que se vayan, o que no se unan, pero que estén de visita nomás. Aquí pegándome, recién me estoy pegando mi merienda, porque no alcancé. Hoy era noche de barras, toca hacer ejercicio. Puedo estar manco, pero no gordo. Eso sí, siempre lo he dicho. Esperando que se una, aunque sea el panita o la personita que siempre sabe unirse a las transmisiones. Esperemos. Por cierto, ya les iré diciendo a qué página nos vamos a mudar. Se va a llamar igual. Le tengo que cambiar el nombre. No, yo tengo que cambiar el nombre porque estaba un nombre diferente. Bueno, eso nada más con respecto a... Bueno, yo no voy a decir nada. Mientras se va uniendo gente, voy aprovechando a merendar porque no he comido nada. Voy aprovechando a merendar porque no he comido nada. De noche. Estoy merendando en stream. De noche. Bienvenidos. El episodio número 4 de The Walking Dead. Y por ahí me enteré que ya la serie al fin se terminó. Al fin terminado de hacer todos los capítulos. Ahora sí me la puedo ver con tranquilidad. Sí, ahora puedo ver con tranquilidad la serie. Bienvenidos. Viendo cómo me mando el pan. Me estoy tragando. Está bueno el pan. Yo traería pan reventado. A ver, ¿sí está activado el micrófono? ¿Sí está activado? Ah, sí está activado el micrófono. Sí se ve bien, David. Bueno, listo, voy a iniciar stream. Hago de cuenta ya como que alguien le puso play. Bueno, yo voy a ser, por primera vez en la historia, voy a ser el patrocinador oficial de mi propia intro. Arranco, me fui, voy.
Lo que siempre es decir, arrancamos, nos fuimos, vamos, como estoy ahorita solito, arranco, me fui, voy. Empezamos, mijitrines. ¡Cállate! ¡Yo iba a decir eso! Oigan, sé que no hay persecuciones de autos, pero esto es importante. Bueno, literalmente no pensé que iba a llegar tan pronto el fallecimiento de esta página. Literalmente hoy falleció, estamos. Muchísimas gracias, Elvis Camilo, bienvenido al directo. Hoy falleció la página, mijín. Justo a tiempo, no me canso de ver esa épica intro. Hoy falleció la página, mijín. Muchas más Mañana gracias de Max Funky. empezamos. De hecho, ahorita mismo, gracias, Sobrinillo. Bienvenido al directo. Ahorita mismo voy a empezar a ir configurando para mañana. Seguir con las transmisiones. Pero desde la otra página. Solamente tengo que configurar el nombre. Y ya está. Espera un ratico. Le pedí un momento. 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 Bueno, respiro un poquito más aliviado porque mi sobrina se había ido a caminar. ¿Cuál es la otra página? La otra página tiene el mismo nombre. Bueno, va a tener el mismo nombre. Perdón. La otra página va a tener el mismo nombre. O de hecho, hoy mismo podría. Sí, creo que no es muy buena idea transmitir ahorita. Hoy me podría. Bueno. Sí, creo que hoy voy a. Mejor. A empezar a configurar la página. Prácticamente el hecho, bebé. ¿Qué hace esto aquí, bebé? Yo le pague Gerardinho, San Martín Oro, bienvenido al directo, mijín. Voy a configurarle la otra página, la. Como dije. Me dejo de estar quejando del tema de las. Del alcance. Y mejor me largo. Me voy a otra página, Pants. Porque literalmente está la página. Murió. Murió. Literalmente. 7 minutos, casi 8 minutos de directo y no había nadie. Ninguna interacción. Nadie, nadie, nadie. Y no es por el tema de las compartidas tampoco. No es eso. Entonces, ahorita la otra página. Tengo que administrar. Tengo que empezar a poner. Tal vez. Esta página necesita su descanso, ¿no? Esta página no se va a eliminar. Pero sí necesita su descanso. Necesita. No sé qué necesita. Pero. Ustedes sí se dan cuenta, ¿no es cierto? Si se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Al menos las dos personas que están aquí se dan cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?
si es que ustedes saben, si es que ustedes tienen conocimiento de administrar páginas y esas vainas, háganlo saber. Pero así no podemos continuar. Sí, recuerdo que antes tenías hasta 30 espectadores. Cuando recién iniciamos la página teníamos 300. Bueno, eso es también demasiado. O sea, reconozco que Facebook nos daba el alcance altísimo. Pero ahora en cambio es prácticamente nulo. Es nulo. No me voy a Twitch todavía. Eso planeo hacerlo tal vez en el mes de julio, que cumplo 3 años transmitiendo. Imagínate, 3 años transmitiendo. Para que... Y obviamente agradezco a las 2-3 personas. No me estoy quejando, nuevamente vuelvo y repito. Pues ahí sí yo veo. Me dice, ¿tienen qué más? Mi pana Luis es adicto al gore. Creo que tiene un problema. Le he dado un consejo para que lo deje. Que vaya al psicólogo, mijín. Que juegue la Wii. Mentira. A ver, panitz. Espera un segundo. Vamos a dedicarnos. Ahorita me van a estar viendo cómo es que configuro mi otra página. Mi otra página sí existe. Se llama El Mancotrín. Pero tengo que cambiarle el nombre. No puedo ponerle El Mancotrín, pese a que el nombre estaba acá. Porque tendría que cambiar el nombre en el canal. Tendría que cambiar el nombre en Instagram. Tendría que cambiar el nombre en TikTok. Entonces no. Yo por ahí no paso. Entonces, a ver, tenemos que configurar la otra página. Y ya está creada. Y empezar a experimentar. Darle un mes, siquiera mínimo un mes de descanso a esta página. Es que la verdad es que sí estoy en full dilemas. De si seguir con la página o no. Pero, o sea, ahorita con el tema de las... Ponle de mi hitri. Dice, él es psicólogo. Ah, él es psicólogo. No sé qué decirte, mijín. Aguanta. Aguanta, le pedí un momento. Esta iba a ser la transmisión número 16 de 365 de los retos, pero lastimosamente no cumplí el reto porque... Pues, ¿cómo voy a estar transmitiendo 365 directos sin parar? Bueno, yo creo que a la página le fue mal por algún motivo. O sea, no de loco le va a ir mal. Creo que fue también el tema del sorteo, que no se permiten hacer sorteos por acá. El tema también de los 2 o 3 bloqueos que tuvo en diciembre. El otro tema también del bloqueo que tuvo con respecto a que apareció un fragmentito de video. Apareció un fragmentito de video de la Champions. Entonces, ahí fue otro bloqueo. Entonces, sí, o sea, sí fue
eso motivo de peso. Entonces, por eso, panitas. Ahorita vamos a configurar la otra página. Se va a llamar igual. El Mijitrin con M mayúscula, porque sería un nombre. Sería un nombre. Sería un nombre. Nombre personal. Dice. No, pero dile a FB que bloquee melones. Ahí sí se hace el ciego. Ya no pasa nada. No podemos quedarnos llorando como dije en algún momento en la leche derramada. No pasa nada. Ahorita lo que tenemos que hacer es coger, hacer acciones. Yo no busco. O sea, trato de hacer lo posible para encontrar soluciones, no problemas. Si es que hay un problema, lo arreglamos y ya está. A ver, déjame ver. El nombre, tenemos que editar, administrar. Tenemos que editar el nombre, tenemos que editar. A ver. Miren, si es que quieren, les comparto lo que estoy haciendo, verás. En el navegador. Propiedades. Aguanta, aguanta. Mírame. Ahí tengo la otra página que estoy configurando. La otra página no tiene nada, ¿no? Hay que configurar el nombre. Miren. Aquí está la. Bebe, aquí está la. El. El Mancotrin. Pero esta página está prácticamente sin. O sea, es invisible. O sea, no invisible porque esté oculta, sino invisible porque nunca les mencioné de la página. Pero ya está creada, ya hace fechas ya. Pero esa música, tío Mijitrin. Póngale música alegre. Póngale musiquita alegre. Entonces, lo que tenemos que hacer. Tengo un seguidor que soy yo. Ahorita no les digo que sigan la página porque tengo que cambiar el nombre, tengo que cambiar la foto esta de portada. Tiene que ser esta misma. Tiene que ser la foto de portada de mi página mismo. De la de siempre. Y si no, por último, ya como digo, en julio. Sí, en julio. Nos diremos a Twitch. No sé qué es lo que le pasó a la página. Esa, como digo, está. Ahora sí está en el punto más bajo que ha tenido. En sus casi 3 años. Está en el punto más bajo. Muchísimas gracias por ese. Por ese pulgarcito arriba. ¿Quién fue? Ya me acabé los 2 panes. Y yo dije, voy a transmitir. Así estén 1 o 2. Pero no estaban ni el 1 ni el 2. Panecita, bienvenida al directo. Vamos a acabar con el sufrimiento de la página. Vamos a acabar con el sufrimiento de la página. Y vamos a desactivarla. No desactivarla, como digo, la página va a seguir ahí. Pero nos vamos a mudar de manera provisional a esta página de acá. A lo mejor nos vaya bien. Si es que nos va bien, me aplauden. Si es que nos va mal, me aplauden también para no quedar mal. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Se murió la página, Dani. Y la página ya está.
Ya está como moribunda ya. La página está ya... dando... así, está como... ¿Qué es eso? Como que se murió. Sí, la página ya está... Verán, les explico. Estaba ya 7 minutos de directo. En la página. Ya 7 minutos de directo. Y la página no llegaba ni para decir, chuta, este man como se queja, de, aunque sea con los pocos que están, debería ser agradecido. Pero ya estábamos 7 minutos de, casi 8 minutos, bueno, casi 10 minutos de directo y la página no tenía ni una sola reacción. Y no tenía ni un solo espectador, o sea, el espectador estaba cero. Entonces, Dios le pague por ese pulgarcito arriba. Danilio Néstor Taipe, te agradeces por la explicación tan clara. Pero estoy explicando, a ver, estoy explicando por qué la página, por qué nos estamos mudando. Por cierto, miren, nos vamos a mudar a esta nueva página. Déjenme que le cambie el nombre nomás. Que le cambie el nombre nomás de la página. Foto de portada, sí, o foto de... foto de... ya. El Mijitrin. Seguimos siendo el Mijitrin. Información de la página. Información legal y previa de edad. Información de esto, de esto, de esto, del otro. ¿Cómo cambió el nombre de la página? Ven. Entonces, eso panitas, yo no tenía pensado ya irme hoy, pero es una decisión triste pero necesaria, es una decisión triste pero necesaria, igual no se preocupen que ya la página no es que deje, como les digo, deje de, perdón, no es que los de streams ya van a dejar de existir. A ver, vemos que... sitios web, agregar teléfono, agregar el servicio, dirección... información sobre ti. No, ¿cómo cambió el nombre de la página? Editar detalles... ¿cómo cambió el nombre de la página? Digan en pocas palabras qué mismo. En pocas palabras, nos vamos a mudar de página. Las transmisiones van a seguir, pero en la página que les estoy mostrando ahorita, no sé si es que estén viendo. Están viendo ahí, ¿no? El Mancotrín. Pero todavía no les digo que sigan la página porque necesito editarle. Necesito poner el nombre propio. Entonces, ¿y por qué? Ya lo expliqué ayer y lo explico hoy también, ¿no? Porque la página no tiene un buen rendimiento. Esta página, la principal, la que tiene más de 1800 seguidores, no tiene casi un rendimiento muy, muy, muy poco, muy pobre. Entonces, por eso, mijín. No estuve ayer. Y mi insignia ya llegaba a 2 años. Sí, sí, o sea, de hecho, esta página, como les digo, va a estar en stand-by. O sea, esta página no es que se va a eliminar. Va a estar prácticamente en hibernación, modo hibernación. ¿Cómo cambió el nombre de la página, vaya boludo? ¿Cómo cambió el nombre de la página? Editar foto, personalización,
editar la sección información. Información legal, transparencia de la página. Esta la creé el 24 de julio del 2021, cuando creí que le iba a iniciar, iba a empezar. La información, lugares de residencia, acontecimientos importantes, información sobre ti. Pero ¿cómo cambia el nombre de la página? Ven. Administrar secciones. Administrar página. Interacción de los seguidores, reacciones, comentarios. ¿Alguien sabe en qué parte puedo cambiar el nombre de la página? El manco. Ponte el manco. Va a estar criogenizada. LL. 656 días, güey. Listo. No sé por qué, pero estos panes que compro huelen como a pies. ¿O será? No sé qué será. Inicio. Comprende qué función mejor. Consulta estadística detallada en las cuentas de Facebook, Instagram, Metaverse. Detalles. Público. ¿Cómo cambio el nombre de la página, boludo? Creo que aquí en configuración. Configuración. Aquí. Nota, si cambias tu nombre en Facebook no podrás volver a cambiarlo durante 7 días. Ah, lo que sí. Ya. Solicitar cambio. Nombre de usuario. El Mijitrin. Oye, si no te encuentro, ¿cómo pierdo el tiempo? Ya solo le va. Solo le va a quedar el no puedo. Yo voy a estar a ver, voy a hacer una publicación fijada de a qué página nos estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, relago un due. Escucha, qué hueva me da cambiar todo esto, Pero es necesario ya. A ver, aquí ya está el Mancotrin. Ahorita les paso en el directo que estamos ahorita. O sea, cuando hagas directo, comparte en la anterior página. Así te encuentro más fácil. Ahí está el nombre del el perfil de la página actual. El Mancotrin. Y ya mismo se cambia de nombre, pero si es que van siguiendo la página, entonces ya estarán al tanto. Igual creo que les puedo mandar invitaciones. Promocionar, voy a poner. Empezar a usar los anuncios, crear un anuncio. Anuncios, elige el tipo de anuncio, aumenta, no. A ver. O sea,
La página ya está ahí más o menos. Entonces, ¿cómo puedo invitar a mis amigos a seguir la página? Archivo historia, registro, configuración de la página y etiquetado. Invitar amigos. Continuar. Ahora sí les cambio esta. Les cambio esa pantalla, ¿no? No pueden ver mi información personal y por dos, ya está. Por dos, dice, Dios le pague. Ahí voy a. Ahorita voy a invitar a mis amigos a seguir la página. Los que sé que siguen la página, ¿no? Adrián del Peso, AL Caputrit, Akane Black también sabe seguir la página, Alan Odisea. Ay, es que si cachan que no, por más que quisimos, darle un poquito más de vida a la página, no se pudo. No se pudo, panitas. Alexander Valareso, Alexis Cerón, Alexis Quintanilla. No le puede poner ese pulgarcito arriba, vea a la persona que se acaba de unir. ¿Quién fue? Don Yoshio. ¿Qué más? Mijis Twerkins. Oh, le va a Mijin. A mi Amy Medina, Amir. Mir Gutiérrez Salazar. A ver, André, a ver si. André Lierena Flores, André López, André Bian, Andrés Chancusa. Entonces, a partir de mañana ya empezamos la. Perdón. A partir de mañana. Ve, hasta nuevo corte, vamos con todo. Mañana. Título. Es posible que mañana o el día de hoy ya me haga la barba. Y para iniciar con todo. ¿Qué pasó ahí? Andesío Romero Jaramillo, Angelito Maraviña, Angie Montalbán, Antonio Ceballos. Dios le pague por esos pulgares de arriba, vean. Bienvenido al directo a la persona que se acaba de unir. Ismael Enríquez. Muchísimas gracias, bandita, por estar por acá. Pase, póngase cómodo. Aunque no por mucho tiempo, que ya nos vamos. A ver. Baruch. Hay algunas personas que veían mi página de los contactos que tengo. Brandon Cruz, Brian BR, Brian Basurto Domínguez, Brian Flores, el lavador de platos profesional CR San. A ver, les voy a indicar lo que estoy haciendo para que no estén ahí perdiditos. Miren, estoy invitando a todos los que sé que siguen la página. Carlos Alberto Marín Rodríguez. ¿Quién es ese man? Carlos Andrés Agüitas también veía. Carles. Carlos Joel Domínguez. Carlos Tobrón. Caro Vélez. Ella no veía la página. Ella tampoco nos entiende. Chile Oscar tampoco sé. Carly Charlie también veía la página. Cristian Beto, no. Cristian Escorbuto. Ahí están viendo todos los que veían la página. Juan de Riobamba, Corina Camón, ¿quién? Cristian Ocaña Guevara, no. Daisy Jiménez, no. Daniel, no. De aquí, de los da. Con la D, no, casi nadie. Muchísimas gracias de Max Punk. Danielito López, Danielillo Menezes también. Él también veía la página. Daniel Pinoza, Benjamillo, Dani Contreras. Dani Burgos, no. Darwin Quispe, no. Darwin Saruma también veía la página. David Chicaiza también veía la página de vez en cuando. David Vanegas también veía la página. Dayana Ramos, Dayana Martínez, Dayana Velasco, Dayana Aguilar, Dayana Medina, Débora Melte. También veía la página.
Débora Meltroso también veía la página. ¿Qué anda diciendo, mijín? Ese mijín como tiene la barba de Kratos. ¿Verdad? Ya me voy a cambiar. Me voy a cortar. Don Deluxe, Don Denis. A ver, Denis Topanta, no. Denis Mesías. Denis García, viejo culiao. Bien, a ver. Don Benarán Correjo, no. Nadie de ellos veía mi página. Edison Hernández, sí. Edison S, sí. Eduardillo Popol, sí. Eduardillo Romero, también. Edwin Baus también creo que veía. La señorita Edge también. El más loco de todos también ve. El visillo ve, ahí estás vos ve. Si es que sigues por acá. Eric Sainz Pérez. Tengo algunos que son panitas de la página que son. O sea, que les mandé solicitud, disculparán el abuso de confianza, ¿no? Estefanía Gonzalo, Estefanía Burro, Estefanía, esta lagarta, esta lagartita, Steven Cortés también veía, Pacho Pachero, no sé quién son, Fernando Mejía también veía, Fernando Jiménez no, Fernandito no, Fox, Don Fox Hound también, Franquito, el man que era el más viejo de la página ya va a perder su, bueno, en realidad, como digo, esta página vamos a dejarle un tiempito descansar. Y si no, pues ya descansa en paz para siempre. Gabriel Urbano, Gabriela Chávez, no les cacho. No les cacho, es Gerardino San Martín Orbe. Germán Jan Espiros, y él también sí. Yo, Giovanni Panin, vos, algunos les dan de cachar a ustedes de aquí, de los que estoy señalando. Giselita Fernández de Ortiz. Duras Flores del HC Camilo, no le cacho. Henry Cofre, también creo que si seguía. Y Levadillo, sí. Pedro Salazar, sí. Don Jack, ve, Don Jack. El que se suscribió a la página en su momento. Ya Constantín. Jefferson León. Jefferson Torres. Ya sigue por acá, vean. No entiendo. Ah, no sabes por qué nos estamos mudando de página, mijín. Lo que pasa es que esta página ya murió. O sea, ya no tiene alcance, mijín. Ya no, o sea, por más que nosotros estemos transmitiendo todos los días, no tiene buena acogida. Entonces, por eso decidimos mudarnos. Jonathan Jonás también, ve. Son panitas que siempre pasaban, aunque sea un ratito a saludar, pero siempre pasaban. Don Jorge Becerra también, él sí suele pasar. Pero hay personitas que pasaban a los directos a saludar, aunque sea un ratito, pero pasaban, ve. Ya te mando solicitud a vos también, ve. Invitación, perdón. Justin Flores, Josué Carrasco también, él sí pasaba. Bueno, aunque él ya por el tema del trabajillo dejó de pasar. Así yo, Cucalón, Juan KJC, Juan Catapia Chabla también pasaba. Juan David Gueto, Juancito Espinosa. Gente conocida que de la página que antes pasaba un ratito, aunque sea a saludar, pero por el tema de que ya no hay alcance. Por eso es que ya se quedó ahí. Lo bueno es que también igual el tema, el historial de... O sea, no hay descontinuidad de los directos porque... No hay descontinuidad de los directos porque todas las transmisiones las estamos subiendo a Facebook Rojo. O sea, al YouTube lo estamos siguiendo. Muchísimas gracias por ese pulgarcito arriba a la persona que se acaba de unir. ¿Quién fue? GG, ¿qué ha de hacer? Sécale al guito. ¿Quién fue? Cristian José. Dios le pague, mijín. Una persona nueva. Justo cuando ya nos estamos yendo, se unen personas nuevas a la página. Muchísimas gracias, mijín. Don Limber, ve. Don Limber, Iguay. Ya estamos en la L, pero ya sé como que se... Como
que se trabó un chance. Los amigos recibirán las invitaciones pronto. Mientras tanto, volverás a El Mancotrín. Continuaré. Dice, yo no sabía de eso. Aunque te cambies de página, mijín, igual te seguiré, mijín. Yo le pagué, mijín. Ey, mijín, ¿qué le haces, mijín? Muchísimas gracias. Y si me cambio de plataforma, si nos vamos a Twitch, igual nos siguen. Un pequeño experimento, ¿no? A ver. Ya hay 3 seguidores. A ver. Y vamos a invitar más amigos. Nos quedamos en la L. Nos quedamos en la L. Y no selecciono todo porque no puedo ahí hacer spam de invitaciones. Créame que me da full pena. Me da full pena despedirnos de la página. Sobre todo un día que ni pensaba despedirme de la página. Me da pena, Max Punky. Me da tristeza decirle adiós a la página. Bueno, tal vez un hasta luego, ¿no? Sí, que da pena, vean. Pero bueno. A ver, la señorita chuletica aquí, ¿ven? La señorita Lore. La señorita Lucía Luchín. Belencillo. Belencillón. Los fieles se quedarán, dice. Ay, mijín. Se le pague. Maestro Daniel. Todos esos son familiares o conocidos que no tienen nada que ver con la página, por eso no les mando invitación. A Marjorie no le conozco. Solamente le mando invitación a Marvin Sainz. Marimer. Mateo Perlaza, que es mi sobrino. Don Máximo, también. Melanie también en algún momento siguió la página. Don Michael, Michael también. De aquí de todas esas, Michu, Michelle, A ver, Néstor Urias y Don Néstor Ayala también. Oliver Abador, Nicole Gutiérrez Villaquirán. Poniendo los nombres de mis contactos. Oscar Zárate. Ese que lento, ve. Abelita Steffi Cruz. Ya muchos lo conocerán. Pato Gacho, Paul Condor.
Picaflow, Don Rafa Chilán también, que entraba de vez en cuando. Mi gente se está cambiando de página porque esta ya no tiene alcance ni nada de eso. A mí también me tenías agregado. ¿Y qué estamos haciendo? Ya me perdí. Sí, ya te mandé invitación, sobrinillo. Invitación por correo, por Servientrega le mandé a mi hijín. No, sí te mandé invitación, mi hijín. Sí te debe haber aparecido. Don Rodri también, ve. Soul River Gaming. Don Ronald Díaz, Don Ronald Rey. Don Rommel Garrido. Eso no me acuerdo si es que era de la página o no. Saín, Santiago, Santiago Díaz, Sebas Valencia, Sebastián Moya también, Cevitas Chávez, muchísimas gracias por esos pulgarcitos de arriba. Estamos dando la despedida a la página. Vecinita Nesmin, muchísimas gracias por estar por acá. En la despedida oficial, 100% real, no fake, Steven CR. Diego Zambrano, eso no sé quién es. Tomás González, Time to Game Store, ¿qué también será eso? Oreta Duarte, ese sí le cacho. Valentino Arellano, creo que sí. Valerio, Vane Carvajal, Vane Perito Jacome, Vero, ve, Perito Jacome. También. Vico sí. Bien, seguir. Oye, no le tengo a la Vane Ortiz. Ah, no, pero es que no me sale porque ella ya fue a seguir la página. Cierto. Primer Jimena, Xiomara, Yarixa, Jocelyn Garrido es la novia de Don Fox. Lito Gio Ibarra. Y ya creo que esos son todos. Enviar invitaciones. Continuar. Listo. Ya envié las invitaciones. Y lo que tengo que hacer es poner una fecha para... O sea, no sé, ¿qué sugieren ustedes? ¿Poner una fecha para empezar las transmisiones? ¿Poner una fecha para empezar las transmisiones o ya transmitir así, así, ya, ya, nada? Pienso que sería demasiado random, demasiado apresurado. ¿Qué opinan? Poner una fecha para mandarle, para iniciar ya la transmisión. O transmitir de una sola. Bueno, creo que verán. Yo me voy a estar haciendo cargo de configurar bien la página fuera de stream. Y cualquier publicación importante, una fecha sería lo ideal. Creo que sí, puerco pulgoso, viejo culiao, viejo chuncho, viejo suco. ¿Por qué me dices viejo chuco, ve? Bueno, va. No voy a permitir que vuelvas a excitarme, viejo sabroso, viejo canoso. No voy a permitir que vuelvas a excitar, viejo sanoso. No voy a permitir que vuelvas a excitar. Viejo culiao, viejo. Viejo culiao. Verán, esto es lo siguiente que va a pasar, ¿no? Vamos a cambiarnos de página, esperando tener una buena acogida en la página. Voy a mentalizarme a ver si es que la página tiene que ser segmentada. Lastimosamente sí, eso tiene que...
Tengo que segmentar, tengo que dedicarme a un solo juego. No creo que me dediquen, pero sí tener una agenda de qué juegos vamos a estar jugando en reiteradas ocasiones y qué otros juegos van a ser de historia, o sea que van a cambiarse de vez en cuando. Hasta que me eche, qué triste que hace. Nos estamos ya mudando. No vamos a mudar, ve, viejo ratonero. Viejo chuncho, ve. Vamos a mudarnos. Esta transmisión no cuenta como las... O sea, y ya, el reto... Creo que podríamos empezar el reto... No. El reto de las 365 transmisiones seguidas no se pudo. Lo que pasa es que, verás, igual, a los que no estén al tanto, yo empecé transmisión, por ejemplo, antes empezaba transmisión y a los 5 minutos ya había reacciones, pero hoy ya íbamos 10 minutos de directo y sin mentirles, porque tengo incluso el video, sin mentirles. Les voy a mostrar. Miren, sin mentirles. Déjame ver si es que se ve. Miren. Iba 0 espectadores y ya iba como 8 minutos, como 10 minutos, 0 espectadores y 0 reacciones. Ahorita vamos, bueno, obviamente este directo no es para hacer nada del otro mundo, solamente les quería mencionar eso. Aprovecho de que ya el directo principal se fue al Cairo. Pero, a ver, sugerencias que ustedes podrían dar para la página nueva. Yo lo que estaba pensando es segmentar, o sea, la página nueva se va a dedicar 100%, bueno, 90% a juegos de terror. Juegos de terror. Va a ser mi nicho, se diría. Va a ser mi segmentación. Juegos de terror. Ahí sí pueden ir sugiriendo juegos. Tengo que ver si es que... A ver, tengo que ir configurándole también la página, ir poniéndole correo, ir poniéndole muchas cosas que le hacen falta. Pero bueno, ya eso después de stream. Dice un bot que nos lea para que no andes leyendo. ¿Cómo los comentarios? A ver, podría ser eso que les digo de manda mucha. No, loco, no. La página se va a quedar así, sin mucha. A ver. ¿Algún juego que pueda estar transmitiendo siempre? A mí me gusta The Last of Us, pero el tema es que no es tan conocido y... O sea, no es de terror. No podría decir que Dead by Daylight porque nunca lo he jugado. Creo que una vez lo jugué, pero estaba practicándolo, pero no tengo experiencia en ese juego. Tendría que primero adquirir experiencia y luego ya jugar y luego transmitirlo. Y eso sí es que me gusta, si es que me llega a gustar. Entonces, el Mijín en un momento serio y yo queriendo mucho. Oh, Mijín. Ayuden a pensar. Pero bueno, ya más o menos ya les voy dando la noticia, ¿no? Ya les voy dando la noticia de qué es lo que va a pasar. Y
Lo importante también es que la otra página no puede tener ni una sola. La otra página no puede tener ni una sola infracción. Vamos a tener que cuidarnos muchísimo de las infracciones para que no empiece a bajar el alcance, ¿no? A ver. Vamos viendo si es que se ha unido más gente. 5 seguidores ahí ahorita. Entonces, a ver, déjenme ver una cosa. Bueno, ya además configuraciones y otros avisos importantes les iré diciendo por esta página, ¿no? Publicaré algún post o lo que sea. Pero por ahora creo que eso es todo. No les quito mucho más tiempo. ¿Qué dice? Yo cacho que fue por el ban también en los comentarios, perdón. No, los comentarios no tienen nada que ver. Los comentarios les afectan exclusivamente a ustedes, creo. Eso estoy... Lo más seguro es que les afecte directamente a ustedes. No les afecta a... no afecta a la página. De todas maneras, yo voy a editar en la página, voy a configurar algunas cosas para que los comentarios que sean malintencionados o comentarios con malas palabras, comentarios que no tengan una buena intención, sean eliminados. Voy a hacer también el tema de irme uniendo a más comunidades para apoyarlas también, para... No, ahí estoy mal. Estoy actuando de manera, se diría, de manera egoísta. Estoy actuando como buscando mi propio beneficio. Voy a hacer lo siguiente. Independientemente si es que recibimos o no, nosotros en cada directo voy a tratar de mandar un raid, o sea, un host. O sea, para que todos los espectadores que estén en el directo puedan visitar a otra página. Independientemente si es que recibimos lo mismo o no. Eso es una buena práctica. Pero, o sea, con ningún ánimo de lucro, se diría. Entonces, eso. Ya está mejor la música. Y eso, panitas, ya... Yo ya me despido. No sé cuándo los vuelvo a ver. Tal vez en una semana. Tal vez en el mes de febrero. Me da tristeza. Me da tristeza, boludito. Porque tanto tiempo, casi 3 años transmitiendo. Cierto, un host y que nos quedemos ahí un ratito todos para platicar. Busque tips para crecer en redes. Tengo que también eso. Tengo que empezar a crear contenido. Contenido de TikTok, contenido de Facebook, contenido de YouTube. O sea, me va a dar pereza, pero voy a empezar a crear contenido, a editar, cosas así. Es muy buena idea lo de jugar juegos de terror y de suspenso. Trata de conectar más con tus seguidores porque tienes la chispa para hacerlo. Éxitos, mijín. Gracias, señorita Nesmin. Dejo una mucha que me dure hasta febrero. Está loco, ya deje de molestar. No, Miki, me sentiría muy raro haciendo eso. Hay que jugar juegos actuales, creo. No necesariamente. Hay que... Lo principal... Hay que cuidarnos de no incumplir con las normas comunitarias. Lo principal. Secundario. Segmentar. Hacer contenido. Muchas cosas. Pero... O sea, tendría que pasar, o sea, tendría que irme mal en la otra página, tendría que irme mal en Twitch para yo decir, bueno, no, ya, esto de los directos fue una época, fue buena. Voy a hacerme la barba también porque no creo que a las personas les llame la atención que esté transmitiendo un viejo pendejo. Yo vi que a Lamptic le sirvió jugar solo un videojuego. Pero man...
Dios le pague, don Carlos Andrés Martínez, bienvenido al directo. Háganos hojitas. Voy a llorar. Carlitos Andrés Martínez, muchísimas gracias por estar por acá. O sea, el Ampli empezó a jugar un videojuego, pero es que esa es la vaina, que yo no quiero eso. No quiero eso. Y si es que jugara un videojuego, tendría que ser un videojuego que pueda repetirlo. O sea, no voy a estar jugando God of War, porque es un juego de historia y te vas a cansar. Te vas a cansar. Mejor no, dice. Trata de jugar solo uno y ya cuando crezca la comunidad ve cambiando. Muchísimas gracias por ese pulgarcito arriba. Señorita Ubu, estamos despidiéndonos ya de la página. Pero haga por periodos, mijín, póngase agenda o algo así. Sí, tengo que. Juega fría, fuerca. Fría, fuerca. ¿Qué spoiler? ¿Qué habla, vea? O sea, en la semana podríamos estar jugando. ¿Qué más, Carlins? Ya recibió la invitación al funeral de la página. Estamos en el funeral de la página, mijín. Así como lo oye. Triste, pero cierto. Carlins. ¿Qué más, pues? Besito tronado en el cuatro letras. Juega Pokémon Unit. Hay demasiados juegos, pero quiero segmentarlo. Pero en TikTok sacas los clips, en YouTube puedes subir completos los streams. En YouTube sí subo los streams completos y de hecho ahí me estaba empezando a ir un poquito mejor. O sea, no, qué bestia, qué buenazo que me estaba yendo, pero o sea, en YouTube sí tengo todos los directos. Hasta el día de ayer están todos. De hecho, miren, el día de ayer subí este directo del PES 2014 y ya tiene 35 visitas, cosa que en YouTube es bastante bueno. El directo de The Walking Dead tiene 48 visitas, que también es bastante bueno. Entonces en YouTube voy a... Pero hazte publicidad. Ya, ayuda a hacer publicidad, entonces tanto que quieren que haga publicidad. Hola, mijín. A mí me gustaría ver los FIFAs. Don Denver, ¿qué más, mi pana? Los tiempos, ¿cómo ha pasado, bandita limón? ¿Cómo que te vas? No te harás odiar a Adre de pura ganita. Nos vamos a ir a otra página, mijín. En Insta puedes subir fotos tuyas de lo que te gusta, etcétera, pero no me regañe, vea. A lo ver. A la vértice. O sea, podría ser que... Pues es que sí, toca ser full cosas, toca ser full organizado, toca ser full paciente, toca ser full pilas, full meticuloso, toca hacer de todo. Pero sí, estoy en eso. Voy a tratar. Don Jesús Javier, muchísimas gracias por estar aquí en el funeral de la página. Quite ese sombrero, es señal de respeto. ¿Vas a abrir el Only? No, eso sí no. No, mijín. Tremenda rola. Se la cambio. Esa es tremenda rola. Ya cuando estemos en la otra página vamos a... Ahí sí, vamos a... Verán, vamos a hacer lo siguiente y voy a planificar bien. Este año va a salir un Call of Duty Warzone móvil, quizá ese, pero si quieres. De hecho, el Call of Duty en Insta también sube los clips y cuando ya tengas los seguidores se pueden monetizar y te pagan. Es que en Instagram, directamente en Instagram, con la de Rugal. Ahorita estamos con la de
con la del delicioso, con la del snusno en las novelas. En Insta subo más que todo cosas personales, mis dibujos. ¿Vas a crear otra página? No estoy enterado. Está, a ver, déjenme. Ya se fue arribísima, creo, el comentario. Pero les dejo nuevamente el perfil de la nueva página. Les dejo el perfil de la nueva página en el comentario y lo voy a fijar. Ahí está. El perfil de la nueva página lo dejo ahí. Y lo voy a fijar. Y voy a hacer lo siguiente, verán. Más o menos unos... O sea, ¿cuánto tiempo de prueba podríamos darle a la página? Sí, mijín. Hace buen rato, pero siempre disfrutando su buena onda. Yo le pagué panita limón. Muchísimas gracias. Verán. En la otra página... Vamos a segmentar. Voy a tratar de segmentar y ser ordenado. Por ejemplo, días viernes, que no hay mucha gente, netamente vamos a estar just chatting, como dice por ahí. Solamente conversando. Días viernes. Bueno, yo todo eso me tengo que organizar bien. Don Dave Lover, muchísimas gracias por estar por acá. Ya estamos 9 personas. ¿Que no quieren que me mude o qué? Pero ya está, ¿por qué la dejas? No entiendo. Porque... Yo te conozco, licenciado Vergara. Licenciado Guevara. Entonces me conecto solo los viernes para el chisme. No. Vamos a hacer entonces de lunes a viernes chisme. Voy a ir organizándome. Voy a tratar de toda esta semana ir organizándome. Y vuelvo y repito, no es para mí fácil dejar esta página. O sea, quién sabe si vuelva. Quién sabe si volvamos. Ni siquiera sé quién eres. Quién sabe si volvamos. Oye, no te vayas. Y mandas muchas así, jala seguidores. Ya ve, ni sabe por qué. No, sí. Con un... Seguro que sí me conoces. Miren, el motivo por el cual nos estamos yendo de la página es porque ya la página durante ya casi un mes no ha tenido... El alcance ha sido muy bajo. Muy bajo. A veces quisiera que nunca te hayas cuido. Últimamente el alcance ha sido muy bajo. Ahorita ya por la despedida ya de lástima están, vienen y dicen: no te vayas. Facebook nos empieza a mandar votos. No te vayas, loco. Pero no. Es... una decisión full difícil, pero es que si es que uno no sale de su zona de confort es porque se filtró el pack del Mijín, por eso te... qué vaina. ¿Qué les estaba diciendo? Hasta que ya me perdí yo mismo. ¿Qué les estaba diciendo? Nosotros decimos que te fullaras. Es porque lo cacharon al Mijín evadiendo impuestos. Es por culpa del señor azul que te bajaba los directos. Link. Es porque... A ver, voy a dejar aquí un ratito esto porque no les escucho bien. ¡Tía Paola! Porque no les escucho bien. No les... Ay, hablo huevadas. No sé si dejar este directo para chiste. ¡Ay, hijo pucha! ¡Au! Es culpa del Zucaritas.
es por lo que no manda muchas. ¿Quién más? ¿Qué más? Escucha borroso. Verán. Es porque... Sí me voy. Se va a lanzar de candidato y se va a dedicar a la campaña. Y justo hablando de que no se puede hablar cosas de política aquí. Pero bueno, ya, no importa, no pasa nada. Pero... Netamente es por el alcance. Netamente es por el alcance. Es algo que no... Y yo no dije que ya no me voy a quejar. El día de hoy, como les dije, empecé directo y no, o sea, cada vez menos gente está por acá. Es porque el Mijitrín anda muy tapado, no muestra nada. Que no te vayas, pringao. Ya únanse a la otra página. Justo los 9 espectadores que están aquí son los 9 seguidores nuevos que tenemos en la página, en la otra página. Si no vamos. Si no vamos. Fíjense qué gacho que me perdiera tus streams desde hace unos 3 meses. No me quedaba mucho tiempo. Y es una lástima, pero todos te queremos mucho. Ánimos. No voy a dejar de hacer directos, Mijín. Muchísimas gracias por esas palabras que me animan. Pero no voy a dejar de hacer directos. Como digo, si, o sea, tendría que ocurrir que me vaya mal en la otra página. Que me vaya mal en Twitch. Si es que por última instancia no me va bien en la otra página, regreso a esta para verificar si es que ya está bien bonita y normal. A ver, verán. El plan es el siguiente. Ya les voy a resumir. Esta página va a estar inactiva un tiempo. En la otra página vamos a transmitir un par de meses. Un par de meses, podría ser 1 o 2 meses. Y si es que no va bien, si es que no va bien la página, regresamos a esta página. Si es que la página vemos que no ha mejorado nada, entonces, lastimosamente, en julio, exactamente el 23 de julio, podría poner como fecha inaugural de el inicio del canal de Twitch. Cuando tu amigo streamer no muestra las shishis, eres un fraude, hombre araña. No me voy a quejar, solo me voy a ir. Yo sí te dije que muestre las shishis, pero no, el señor todo digno. Pero pensé que hacías esto por hobby. Oh, claro que hago por hobby. Pero a ver. Claro que hago por hobby esto. Pero para compartir con la gente. Si es que veo que en la página empieza, o sea, no hay seguidores, no hay, la página no ha tenido ningún tipo de crecimiento en los últimos 2 meses, creo. De los 1800 seguidores, de los 1900 que tenía, de los 1900 seguidores que tenía, empezó a bajar. Entonces, claro que hago esto por hobby, pero para compartir, como digo, con la gente. Entonces, eso es lo... A eso, por eso es que me voy. O sea, por eso es que me voy a otra página. Si te vas, eres fan de Kuno, dice. ¿Quién es Kuno? Si te pasas a Twitch, ya le voy a decir a la Natubu que te haga raid. Ni el año logré. Chuta, manita. ¿Cuánto? A ver, 356 días. Chuta, viejo culeo, te faltaban solamente 9 días para el año. A vos te faltaban menos días. La señorita U ya pasó el año, 514 días. Qué vaina, así se pasan ustedes. Se pasan, vean. Era para hacer la última conversita antes de que me vaya. El que se va es manco. Entonces, por eso mismo me voy. Viejo marrano, ya casi un año. Casi. Lástima que no cumpliste. 425 días, vean. Voy a tratar de configurar lo antes posible la página, la nueva. Y como les digo, es un plan piloto.
como todos dicen por ahí, es un plan piloto. Viejo quejambroso, es un plan piloto. Lo de la otra página, si es que no nos va bien en un par de meses, volvemos a la página actual, a la página oficial, que estaría inactiva, pero se volvería a activar. Y por última instancia, si es que en la página actual ya no nos va bien, o sea, ya la página, en resumen, no se logra recuperar de esta caída, entonces iremos a Twitch. Viejo mantecoso, viejo spoiler, usted es la spoiler, wey. Ah, que me anda culpando de sus actos delictivos. Entonces eso, panitas. Eso es lo que les quería decir. Me hace feo. O sea, vamos a estar sin directos. Y yo también voy a estar sin directo mucho, mucho tiempo. O sea, no tanto tiempo, pero sí, hasta configurar todo el tema de las alertas. Tal vez haga unas nuevas alertas. Pero bueno. No se olviden, ahorita sí les digo. No se olviden de acolitar activando el Notify para que les notifique también. Bueno, obviamente los que la derruga dice, no eres tú, soy yo, dice. También, si es que ustedes pegan una compartidita de vez en cuando, muchísimas gracias. Nunca olvidaré cuando dijo ups. Ya vean, alerta mandando mucha. La derruga al güey. Póngale otra. La de Popeye, ¿eh? Me hace feo, güey. Me hace feo, loco. Yo te comparto incluso más que a mi ex. Una alerta que diga, no voy a permitir que vuelvas a excitarme, viejo sabroso. Esa sería buena. Pero bueno, voy a estar en todo este tiempo que no haga directo. Voy a estar... Hey, mijo, ¿qué más, loco? ¿Qué fue, wey? Juega Cuphead, dice. Sin llorar, dice. Ponle la de Yo quiero un héroe del Chuek. No llore, vea. Pon la de ACDG. No, nada de... No se puede poner nada de canciones. Muchísimas gracias, Mijin, por ese pulgarcito arriba. Era bait. Gracias a las 10 personas que andan por acá, vean. Voy a estar... En todo el tiempo que no haga directo, voy a estar trabajando en el tema de la configuración de la nueva página. Con el tiempo suficiente como para quedarnos un chance, ¿no? Y si no, pues... Volveremos acá. Y lo bueno es que todas las transmisiones, recuerden, todas las transmisiones, a excepción de esta, Mijitini juega juegos de NES. Sí, hemos jugado fulls. Mijares, Sin Yolanda, Mari Carmen. juegos trip. ¿Qué me va a hacer chillar, oiga? Juega juegos de vestir. ¿Qué es eso? Juega la cuca. Así se le llamaba a las muñecas, ¿no es cierto? A las muñecas que se compraban las chicas. Las niñas se compraban unas muñecas. Yo me acuerdo que le vi a mi hermana. Se compraban unas muñecas que les ponían... se llaman cucas. Cucas. Ahora a cucas se le dice otra cosa. Busca minas. Apoyo la emoción. Te mamaste, güey. Bueno. Esta transmisión siquiera ha sido para seguir un rato. Podría... No me quiero ir, ve. Jueguen el Ham para que todos jueguemos Bomberman 5, un versus toditos. Bomberman. Bueno.
ya me voy. A donde sea que vaya, yo lo folio, digo, lo apoyo a mí. Que no vea eso tu Charlie, ve. No, 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 hombre. Pero las risas no faltaron, ¿eh? Es buena idea, vea. Juega el Charlie, la ruleta rusa. No se vaya, oiga. Esos juegos te traerán gente. Somos la macumba. Tengo que planificar bien qué juegos voy a jugar, un horario en específico, y voy a hacer directos, voy a tratar en la otra página cuando ya empiece a hacer directos todos los días. No voy a hacer un reto. Qué triste, ve, las despedidas, ¿por qué son tan largas? Porque no dejo de despedirme. Manda mucho pues para despedir a todo. La Ouija. Ya mejor juega la Ouija. No te vayas, quedaré sin tus manqueadas. Juega el típico juego de Windows de el prepara pasteles. Mucha de lengua. Un directo mimiendo. Juega Snake. Señor Pills, Max Punky, no sé qué voy a hacer, ve. Juega lo que quieras, menos con mis sentimientos. Juega eso de las muñecas. La cuca. Juega solitario Spider. Haz colaboración con DJ Cucaracha. No sé cómo me vaya en la otra página, ve. Mucha compartiendo chicle. Ya, ve, loco, te pasa. Qué huele exactamente. Juega al papá y a la mamá. Ya sé. Me están troleando, ¿no? Juega la comidita. Ya, me están troleando. Ya. Mucha. Ya, mucha tontera. Juega al papá. Me están viendo la cara. Bueno. Juega la rayuela. No puedo con los comentarios. Entonces se va a la plataforma morada. Posiblemente. Es una opción. Pero para irme a la plataforma. Para irme a la plataforma morada, o sea, a Twitch. Vale, Berta, si es que digo Twitch. Y no digo la plataforma morada. Si esta página ya está más muerta. Está muerta, amigo. Espera, Tintín, corre. Posiblemente si nos vayamos. Es una opción. Juega yo-yo. Juega con las cucas. Ah, caray. Eso sí me interesa. Bueno. O sea, lo que es yo. Estoy pensando igual incluso para julio. Si es que me lo permite mi situación económica. Y si es que me lo permite mi trabajo. Bueno, mi trabajo, mi situación económica es lo mismo. Si es que me lo permite mi situación económica para julio. Podría estar pensando en comprar una computadora de escritorio para transmitir juegos ya en 1080. Con esta computadora no puedo transmitir juegos de 1080 y no puedo transmitir juegos de computadora, solamente juegos de consola. Podríamos estar probando a jugar, a ver, un juego que podamos jugar con la comunidad. Primerito, ya veré cuál, no sé todavía, algún juego que pueda estar jugando con la comunidad, ya veré cuál,
el tema del Just Chat, yo tengo que anotar eso porque me voy a olvidar. Fue el baile de las sillas. ¡Qué venta! Juega a ir donde las cariñosas. Juega Among Us. No, ya pasó de moda esa jugada. Pero basta. Y a mí no se me ocurre ahorita ninguna para... ¿Qué cachas que esté transmitiendo? Jugando estas cosas. Como chucho. Pero bueno. Eso, panitas. Juega conmigo. Ok, no. Voy a... Tengo que anotar muchas cosas, tengo que organizarme, tengo que hacer full cosas, me da pereza, chico. ¿Cuáles los Stumble Guys? ¿Cuáles de esos? Vamos a ver cuántos seguidores tenemos en la página del Mancotrín. El Mancotrín, pero ya se va a cambiar de nombre. Recuerden que se va a cambiar de nombre. Si en algo soy bueno, es en ser manco. Voy a dejar también el tema de las frases para GTA. Eso estaba pensando en jugar, pero el GTA 4, la versión modo historia. El tema de las frases también, lastimosamente, puede que una frase u otra le parezca ofensiva a Facebook. Entonces voy a dejar de transmitir comentando frases. Es algo que no quería hacer, pero es un motivo que puede tener Facebook para empezar a bajarnos del alcance. Me dijeron, ¿por qué sigues el directo de Silent Hill 3? Pero no lo encontré. Silent Hill 3 lo jugamos hace más de un año y... los directos están disponibles a partir del directo número... Permítame, le verifico. Como en el trabajo. Permítame, le verifico. Los directos en YouTube. Los reprises de los directos en YouTube. Esto que ya me cago, ve. Te amo, Juan Garnizo. Juega a la ruleta rusa. Si quedas vivo, sigues aquí. No te vayas, Kratos. ¿Cuál Kratos, eh? Porque se me burla, vea. Los directos de YouTube están disponibles desde el directo número... A ver, déjenme lo verifico. Pero eso sí, buenas noticias para ustedes. En marzo vamos a estar transmitiendo Resident Evil. Puede que ese juego, escuchen atentamente, puede que ese juego, si trae algún modo multijugador, podría ser nuestro boom, nuestro empuje hacia tener una comunidad de Resident Evil 4. Juega Sudoku, no me duele, me quema, me lastima. Vete pues así como lo hizo ella. No, chavo, no te vayas. ¿Por qué leo desde abajo hacia arriba? La concha de tu madre. ¿Por qué leo así? A ver. Déjenme le verifico. ¿Desde qué directo está en mi YouTube? Transmisión número 498. Sí la voy a tomar en cuenta esta. ¿Qué opinan ustedes de este reprise, este directo, esta transmisión? Sí la voy a tomar en cuenta para tener ese recuerdo. Netamente para tener ese recuerdo del día en que nos despedimos de la página y luego volveremos arrepentidos. A ver, está disponible desde el directo número 331 en adelante. 331 en YouTube cuando empezamos a jugar God of War Ghost of Sparta. Entonces, ¿qué opinan de eso? No me quiero ir, señor Stark. Juega Buscaminas. Mijín, que te hagas un pro en el Resident Evil 4 Remake sería boom. Veré el directo donde me banean. Ese directo, no me acuerdo dónde fue.
Les comparto mi canal. Mi canal de... Ahorita ya me vale, madre Dios. Es que estoy... Dame pasando mi mochila. Es que estoy incumpliendo alguna norma. Les comparto mi canal de YouTube. Ahí están todos los reprises. Ahí están todos los reprises desde la transmisión número 331. Ahí está. Voy a pararme la mano. Empezaron. Ya tengo grabado el día que te doné. Sí, oye, pasarán esa... Pero pasarásme. Juega los tazos. Juega trompos. Juega a las bolas, a las bolichas. Juega la mochila con piedras. Sí. La mochila con piedras, no quiero repis, quiero directos. Pero, a ver, le estoy diciendo que ahí voy a subir los repis de todos los directos. Directos sí va a haber. Repris es lo que va a haber ahí. Yo nunca le doné F. Pero sí me pagó el boletito. Es lo importante. Estaba pasando mi mochila. ¿Qué llena de aquí piedras lo que? Ese video se hizo viral en TikTok. En TikTok ese video llegó a 500,000 visitas. ¡Cachas! Juega al escondite americano. Vamos a las escondidas mejor, a las escondidas normales. Ese video se hizo viral en TikTok. Y ni así me hizo ganar, eso fue fraude, dicen. ¿Cuál es la nueva página? Ya te mandé invitación, pues viejo reculeado. Muchísimas gracias por ese pulgarcito arriba. Danielito Caiza, bienvenido al directo. A buena hora que llega mi pana para indicarle que estamos mudándonos de página. Yo nunca doné, solo le di iras, pero algo logré. Yo creo que donaste, mijín. Aquí está, ve. 487,000 visitas. En esa huevada de video. Dame pasando mi mochila. Pero bueno. Este sí fue un buen directo. Muchísimas gracias. A ver, primero que nada, panitas, les doy las gracias porque... Pese a que el señor, su caritas, el señor Mark Zuckerberg, no nos ha acolitado con esta página. Ustedes en este día tan difícil me han estado dando muchísimas palabras de ánimo, me han hecho reír y me siguen dando ánimos para que no me rinda en este tema de ser streamer. Que no lo hago, como digo, no lo hago por la plata, por algo trabajo. Cualquier donacioncita que ustedes dan, muchísimas gracias. Dios le pague y que regale alguito. Muchísimas gracias a todas las personas que han donado. Dios les pague. Pero principalmente no lo hago por eso. Lo hago para compartir con ustedes. Y justamente, como les dije, por eso me voy de esta página. Porque ya la página no estaba llegando a gente. No está llegando a gente. Hoy, a buena hora que ustedes se han quedado casi durante toda la transmisión porque están pendientes de qué es lo que vamos a hacer. Pero por lo general, el día de ayer estaba jugando el fútbol. Anteayer también estaba jugando. Y el promedio de espectadores que hay en cada directo, si es que no estoy hablando así como loco, como cotodo. El promedio de espectadores que hay en cada directo en esta página es de 1, 2, 3, 0. Se hace 0, se hace 3 espectadores, 2, 1, 0. Se mantiene en 0, se sube a 1. Entonces, y igual la gente cuando está, por ejemplo, vos estando solito viendo a un man que está transmitiendo... O sea, no da, o sea, como que no te motiva mucho a comentar porque no hay con quién compartir. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos bastantes, te comparten en el chat y es vacancísimo, fresco. Por eso es que voy a otra página para tratar de estar entre gente, entre, aunque sea
10 personas, con eso ya me conformo. Pásese el huevo, mi gente, hable en serio, ya. Gana una quedada, pero que si vaya gente, no seas codo. Ya no me interesa nada sin los directos del Mijins. Aguanta, que estoy leyendo desde abajo hacia arriba. Gay el que se va a dar. Ya lo bajaron, lo bajan. No vean que mi stream se va. No salió hacker el bro. Ese es premio para él. Calla, bebé, hombre. Yo soy bien hombre. Dice, haz un en vivo yendo al cementerio mediano. Si te he fallado, te pido perdón. ¿Me perdonas? Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que esté abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. También, como les dije, recuerden lo que les dije y que yo ya me olvidé. Si es que mi situación económica me lo permite, en julio voy a estar transmitiendo ya en 1080 juegos de computadora que vamos a poder estar jugando con ustedes. Y esa voz cool. ¿Me perdonas? Es la del gatito, ¿eh? Ay. Ya, Paola. Ay, cómo me río, eh. Ay, hoy sí que ha sido un directo solo de risas. Las despedidas son amargas. Pero bueno, ya por lo menos envié el pack de consuelo. Ya. Mucho. Traigan una cerveza. Yo tengo una cerveza. Pero está el clima. Y ya es muy tarde. Y aparte es martes. Recién es lunes. Yo voy a estar pegando esta cerveza. La agüita de manzanilla de esta hora. Ah, también por cierto. En la otra página. Cada mes. Podría ser que cada mes. ¿O qué opinan? Cada dos meses para no hacerlo muy seguido. Hacer un chupistream. Podría ser, ¿no? Muestra los tobillos. No. Patas. Ya me quiero ir, ve. El que mucho se despide, poco se quiere ir. Sí, para poder decir chupaya. ¿En aquí quiere cortar el directo automáticamente? El chat, tráigale una falda a la niña. ¿Qué vas a chupar o qué? Aquí se dice chupar cuando se dice cuando se va a beber. Cuando dice vamos a chupar, es que vamos a beber. Nada tiene nada que ver con algo no pornográfico. Fotopata. Diegos, 290 comentarios, dijo 30. Y el que se va a dormir, depende cuánto le donen. Alguien dijo chupe. Ay, panitas, que me hace triste, porque imagínense, ya casi 3 años, 2 años y medio transmitiendo aquí. En una ocasión, si nos estábamos yendo. Ah, cabrón. Una ocasión me acuerdo si nos estábamos yendo ya a otra página. Pero de ahí me arrepentí de una. La otra página igual, por ejemplo. Si es que veo que no mismo le da resultados. Regreso. Con un show entre las patas y digo, aquí estoy, ya volví. Más lo que hago el drama. Y mañana, hola, buenas.
hemos vuelto. 24 horas después, transmisión número 499. Por cierto, el conteo de transmisiones va a seguir igual. Y ya no sé qué más decir, vean. Hemos casi dos horas hemos estado pasando hablando huevadas. Entonces creo que ya es hora. Fiesta en la boca del Zucaritas, véngase todos. Que leyeran, güey. Ya te manda un sicario ahí. Bueno, panitas. Y eres dramático, pues llevo casi dos horas de espíritu. Ay, qué goce. Qué goce. Pero ya, pues así son las despedidas. Largas y amargas. No, Pili. Madre mía, Billy. Bueno, bye, besos en el siempre sucio a todos. Cuídese, mi pana, don Jesús Javier. Se me hace que sí vuelve. Si el mijín corta directo, yo me corto las venas. No, hable serio. Oye, ¿vos estás buscando que te baneen, loco? Estás buscando que Zucaritas venga y te corte la transmisión. No que te corte las venas. En serio, bro, aquí estaremos. Ya sabes que el apoyo será para siempre. Dios le pague, mijín. Dios le pague. Pero necesitamos crecer. O sea, necesitamos crecer. ¿Es o no es cierto? Ya pásate a Twitch. ¡Qué madre, aquelillo! Era bait que eres manco. Estamos despidiéndonos ya durante casi dos horas, loco. Durante casi dos horas me estoy despidiendo. Y Facebook ya nos está empezando a mandar bots de espectadores para que no me vaya. Entonces eso es un chantaje. Crece como este. Eres grande, Drake. Estamos 11 personas, loco. Facebook, ¿qué es lo que...? ¡Pucha madre! Parece como cuando ya uno dice... Ya no quiero estar con esa persona porque... Se nota que no me quiere, se nota que no le intereso. Y empiezas a alejarte y a decir, oye, te extraño. Y uno así, pucha, yo también. Volvamos. No soy real, soy bot. Dice, necesitamos que la página sea Team Sangre para que pase de 5 seguidores a 5,000. Iron Play hubiera hecho 4 horas. Qué vaina, loquito. Ya me voy a otra página a transmitir. Lo que también tengo pensado, si es que en caso vuelvo, es transmitir con otra intro. O sea, ya cada 15 días haz un stream despidiéndote y verás cómo te da espectadores. Y sin público, mande mucha, pues esta vez sí es necesario. Esta vez sí es en serio, ¿no? Esta vez sí es en serio. Has hecho como 2 años aquí y el Facebook no vale mismo. Ish. Pero en esta página... O sea, ¿saben también por qué no me voy todavía de Facebook? O sea, ¿por qué voy a intentar en otra página y no en otra plataforma? Porque veo que hay personas a las que sí le va bien aquí en Facebook todavía. Personas conocidas. Su carita, perro, mira lo que te pides. Entonces, por ese motivo es que digo, vamos a darle otro chance. Vamos, esperemos. Creo que sí va a cambiar. Como darle el chance a la persona que te sigue haciendo daño, pero vos con la esperanza de que sí va a cambiar, dices, vamos a darle otra oportunidad. Y vuelves ahí. Le pone música triste aparte.
Me da hueva descargar Twitch. Ven, ahí ya tenemos una seguidora menos. La siguiente spoiler ya nos spoileó que no va a descargar Twitch. Entonces, ¿para qué me paso a Twitch? Yo transmito desde la tele en Canal 8. Voy a decirles que me den una hora todos los días para poder transmitir. Eso suena raro. Voy a decirles que me presten el canal una hora todos los días para poder transmitir desde señal nacional. Mejor eso hagamos. En Oscotel TV, dice. Yo sí tengo Twitch, yo sí te veo, mijín. Descarguen, ¿no? Por a diario y Twitch les da pereza. Descargan, ¿no? Por a diario y Twitch les da pereza. Vea, señorita Búbulo, fuertes declaraciones que le mencionan. Pero bueno, hoy ha sido una despedida épica. Si es que es una despedida, ya tiene que ser épica. Y esto va a estar resubido en YouTube. Por la radio solo te escuchamos e imaginamos. En Venus TV. Ay, pide espacio. ¿Dónde es eso? No he escuchado, así que no le cacho el chiste. ¿Y quién se rió de eso? Es don Jesús Javier. Qué resentido, hombre, sí lo veo. Bobo. Y si soy de otro país. Eso de transmitir a nivel nacional. Cachas que hiciera eso. Durísimo. Ahora ya actualmente nadie ve la tele. Ya vea, no sea así, ya se acabó el día de los inocentes. En YouTube naranja. Es claro, 341 comentarios, la concha de la lora, Bob Esponja. O dice el Agustín de la Play. O ya se verán, me paso a otro país, me mudo a otro país sin nada de dinero. Y me hackean el canal, me roban el canal y aplico la misma de Agustín en la Play. Así que le sabes, dice. Ay, ¿por qué son tan trágicas las despedidas? Mejor ándate al naranja como el cojito. Soy un viajero del tiempo y el mijín se vuelve famoso en Venus TV. Ahí suben películas buenas, dice. Vete a Vietnam. Vamos a Ucrania. Una vez, ya. Qué chulo, sí. Y ahora, ve, ¿qué será? Una bestia. ¿Qué será de hacer, ve? ¿Qué será de hacer, loco? El cojito. Y ahora, vean. Allá juegan Call of Duty todos los días, dice. En Vietnam, pero Call of Duty 4D con muerte permanente. Yo estaba viendo una noticia de un man que está sacando un VR, o sea, realidad virtual con muerte permanente. Loco, está enfermo. El que juegue eso está enfermo. Vamos a ver si es que alguien se suscribió al canal de YouTube. Porque yo después de esta transmisión subo el reprise. Vuelvo y repito. El reprise de esta transmisión a YouTube. Dame pasando mi mochila. Dame pasando mi mochila. ¿Tienes a Piqui Piedras o qué, ve? Perdón, 1362 suscriptores tenemos en YouTube. Déjame ver el tema de la monetización. ¿Cuánto necesitamos? Tenemos 122 horas. Hemos subido las horas. 122, pero de 4000. Cachas, tenemos. Qué buena serie, El Cartel de los Sapos.
Fish, Carlos Frutti en 4 Venus TV. Pasen el link del canal ese. Está fijado en los comentarios, mijín. Aunque vos creo que ya estás suscrito. La diferencia entre una paloma y un niño de Siria es que la paloma vuela entero. Sí. Uno en vivos bien espectaculares en Venus TV y en La Naranja. Esa comunidad es muy sana, dice. El cartel de los más. Oye, buenas ideas, ¿verdad? Para canales, ¿verdad? El cartel de los mancos. Tenemos 122 horas en YouTube. Yo les invito a que vayan a visitar el canal de YouTube. Que está fijado en el comentario. Y acoliten con unos pequeños minutitos de visualización, cuchachas, porque tenemos 122 horas de 4000 horas que se necesitan para monetizar. No quiero monetizar, pero si es que ustedes pueden, acolitas, que de hacerse al alguito, youtubera. Yo sí te sigo con el nombre. Yo sí te sigo con el nombre. Ya vuelvo a comentar. Ya vea, juegue algo de despedido. No, rola el porro. No, este directo ya fue just chatting nomás. O sea, solo para hablar huevadas y despedirme. Yo lloro viendo Venus TV porque sé que en el fondo no se ama. Y bueno, ya me estoy imaginando de qué es Venus TV, un canal no por ahí. Y no por haber visto, sino porque ya me lo imagino yo. Bueno, una despedida, panitas. Una despedida triste, pero una despedida a la final. Al final de cuentas, una despedida. ¿Desde cuándo Dino Crisis 2? O sea, yo creo que a la final, si es que no tengo mucho alcance en Facebook, lo importante es cumplir todas las reglas. Juega las manitas cruzadas, digo manitas Cali. Sus comentarios ya están medio raros, güey. Vamos a pandillear con esa rola. Transmite videos de peleas de borracho. Vamos a ver si es que alguien se unió al canal en estos últimos minutos. Dame pasando mi mochila. ¿Por qué me da tanta risa, ve? Sigue dándome risa ese video. Cerramos que nadie se va a unir ahorita. Bueno, recuerden, oso mentiroso. Recuerden, busca osos maduros. Vea la película de las bomberas. Bomberas piden más mangueras. Se supone que ya me tenía que haber ido hace rato mismo. Andas medio turbio. Ya me tenía que haber ido hace rato, loco. Pero creo que sí es necesario. Yo era streamer hasta que me volví contador. Ve. Está un ascenso, señor Don Cangrejo. Cuenta algo de terror, ve. Espera. Es importante. Y ahora me doy cuenta. Y antes también me he dado cuenta, pero no lo tenía muy en cuenta. Juego de palabras. Es importante tener al menos una vez a la semana un just chatting. Un directo para estar compartiendo con la gente. Y eso aparte, como ve Facebook o Twitch o lo que sea, desde donde sea que estemos transmitiendo, como ve que hay interacción bastante de la gente, lo empieza a recomendar. Entonces, una vez a la semana vamos a poner uno de hablar huevadas. Una vez a la semana vamos a despedirnos, como dice ahí. Pero una vez a la semana tenemos que hablar de algo. Porque el chat empezó con un tema de sugerencia de juegos y terminaron sugiriendo, ¿no? Por terminaron recomendando vaselina. Todos los días, ¿no? ¿Qué?
una vez a la semana vamos a estar hablando, o sea, teniendo una transmisión just chatting. Pero vayan a otra página. Lastimosamente en este ya me como. Esta vamos a dejarle descansar un chance, unos días. Siempre hay que hablar huevadas. Ish, pero cuando uno está transmitiendo algún juego, así hable huevadas, así le meta toda la actitud del mundo. Últimamente no había gente. Maldito algoritmo. Joder, fukta. La gran pocta. La gran pocta. Ya, pues ya, así, así es Facebook. Así son las redes actualmente. Y uno hay que seguirles el hilo. Y si no, nada. Bueno, panitas, ha sido una transmisión muchísima. Me trabé. Ha sido una transmisión muy, muy amena, muy agradable. El algoritmo. Ve. Illuminati confirmado. Horas, tómalo, déjalo. ¿Qué significa horas? Tómalo, déjalo. Y en el próximo directo, chao barba. Me van a ver completamente nuevo, como que fuera un niño rata y permitiendo Minecraft. ¿Y cuál es tu juego favorito? Minecraft. ¿Y cuál es tu película favorita? Minecraft. ¿Cuál es tu comida favorita? Minecraft. Más tiempo, loco. ¿Más tiempo? ¿Ya aquí en el directo, en este, ahorita o más tiempo? ¿De qué, a qué se refiere, mijín? Transmite hasta que te quedes ciego. 2 horas, vamos por las 3. Por las 3 bielas. Mijín, pelón. No, no pain, no gain. ¿Qué están escuchando ustedes, ven? Ya no, pues ya no escucho. Rugal. Dices que te vas unos días, por eso digo horas. Tómalo, déjala. Ah, ya. Lo dejo. Es que a mí lo malo es que siempre me va a gustar. Es que el tema de los videojuegos es un tema muy amplio. Y eso es lo que a mí me caga. De hecho, ya yo tenía que ir a cagar hace rato. Pero a mí me caga que tenga que segmentar mi contenido. O sea, que solamente pueda dedicarme a un juego. O a una serie de juegos en específico. Pura violencia de soundtrack. Entonces, eso es lo que más me desilusiona. Tal vez a lo mejor podría estar teniendo un alcance normal bajo por el tema de que esté transmitiendo uno y otra cosa. Pero lo importante es tratar. No. Qué vaina, loco. Bueno, pero voy a tener que hacer eso. Voy a tener que segmentar sí o sí. Si es que quiero que me vaya bien y si es que quiero hacer bien las cosas, tengo que segmentar las transmisiones, los juegos. Pon la fiesta de las medusas de Bob Esponja. Tengo que ser un maestro Pokémon. No se vaya cabeza de pin. ¿A quién le dices cabeza de pin? Yo la apoyo, dice. Ponte la del pantalón, ponte de bosco. No, es la de. La de las medusas, pongamos.
la canción violenta de la Medusa. Vaya ahí. Despedida con bailecito, ya quería ya. Ya me voy, señor Stark. Ay, ya me voy, vean. Esos son pulpos. El movimiento, virgen. Medusas, pongan medusas. Ve como Calamardo cuando hace su baile en la presentación del crustáceo cascarudo. ¿Qué es esos colores, vean? Me estás diciendo gay. ¿A quién le dices cabeza de pin? Nadie me llama gordito. No tengo medusa. Ya, anda a dormir, perro. El dinero no se gana solo. Ya me ve, ya ve, ya me botaron. Ya me botaron. Bob Esponja es el único que puedo, que conozco que puede estar haciendo fiesta 48 horas. A ver, ¿cuál sigue? Para despedirme con dignidad. Para despedirme con dignidad. Voy a poner esta. Y a todo volumen la concha. A todo volumen y para despedirme con dignidad. ¿Dónde están los buenos hombres? Ya les dije adiós. ¿Dónde encuentro un Hércules? De la batalla en voz. Caballeros ya no hay montando. Prendan su mechero. Al dormir mis sueños lo traen. Solo quiero ver. Ay, no se te vende tu cola. Dale. Yo quiero un héroe. Esperaré por un héroe hasta el amanecer. Muy fuerte será y veloz actuará. Pucha, demostrando en batalla frialdad. Esta nos dio los momentos más épicos de la página. Esperaré por un héroe hasta que el día llegue a ver. Muy fuerte estará, decidido será y más grande que la eternidad. Que la eternidad. Ay, ya, yo quiero un héroe, yo también. Llegas. A la medianoche, en mis fantasías. Nos dieron muchísimas alegrías de esta página. Que trata de alcanzarme a mí. Pero ya es momento de despedirse. Rick, o como los españoles, es Rick. Es Rick. Eras por los Shadow Bands. Ahorita me. Que me bané ya las páginas. Esta canción no tiene copyright. Esto es lo bueno, eso es lo bonito. Fuego en mi sangre, el rec.
que el Spider-Man para usted. Se nos va un héroe, pero volveremos, volveré. No es un adiós, es un hasta luego. Xbox. Yo quiero un héroe. Esperaré por un héroe. Sí, bueno. Lo que nos ayuda a vencer a los bosses difíciles. Ish. Hoy salvo mi deuda. Hoy salvo mi deuda. De la cara. Héroe. Muy fuerte será y veloz actuará, demostrando batalla frialdad. Yo quiero un héroe. Listo, patitas. Gracias, ha sido un honor, un gusto para todos, para mí, eso para ustedes, pero ha sido un gustazo poder compartir las últimas horas, los últimos minutos de esta página. Cuídense mucho, sean buenas personas, descansen. Tía Paola. No digan groserías, si no les va a acusar con papito Dios. Hijo cariñoso, cuídense. Mi Kitring hubiera llegado a la transmisión 500. Vamos a llegar a la transmisión 500, sí. Pero en otra página, mijín. Nos vemos, mijín. Cuídese, cuídese. No, oh, no te vayas, bro. No quisiera irme, pero... ya me tengo que ir al baño. No, no quisiera irme, pero ya, panitas, eso, no alarguemos más lo inevitable. Cuídense, que descansen. Chao, chao. Cuídense, panita. Qué triste, loco. Qué triste. Es rec. Los últimos minutos. Gracias. Viejo cagón. Cuídate, bro, aquí estaremos. ¿Y ahora dónde voy a vender mis pancitas? Me sigues poniendo sal a la herida. Descansen. Descansen en paz. No, mentira. Descansen hasta mañana nomás. Hasta una próxima ocasión. Pronto volverán a saber de mí. No es un adiós. Es un hasta pronto. En serio, panitas, muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas. Ay, guapuchica, me quema. Me quema, me arde. Chao, panitas. Arrivederci, bonchua, agua. Buenas noches, América. Una mucha a todos. Chao, chao.